Namaskar. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hola. Bueno, dejamos esto aquí. Me gusta. A mí me gusta. Bueno, vamos a continuar el aprendizaje del hindi, ¿no? Espero que habéis visto los vídeos anteriores que yo grabé sobre el hindi. Y en estos vídeos yo he explicado sobre estar más corindio, ¿no? Sí. Muchas cosas. He explicado que podéis buscar el vídeo y escuchar el voz que del vídeo y ver el vídeo también. ¿Por qué yo enfoco mucho para escuchar? Porque escuchar es importante. Porque escuchar te ayudará a pronunciar las palabras del hindi. Bueno, hoy vamos a ver otro tema. Un tema más. ¿Cuál es? Each pronunciar los números en el hindi. Como en español pronunciamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero en el hindi, ¿cómo nos pronunciamos a estos números? ¿Cómo? Debemos aprender a pronunciar o conocer los dígitos, conocen todo el mundo porque escriben en misma manera. No, en hindi escriben en diferente manera, pero más o menos en misma manera, solo un poco de cambio y nada más. No es como chino o como de Japón, japonés. No es como así. Y más o menos uno, pues tiene que dar un poco de toque y ya es uno en hindi. Pues vamos a empezar. ¿Y por qué? ¿Por qué yo digo esto? Bueno, ¿por qué digo? Vale, pues aquí estamos para aprender. Y aquí estamos a aprender y tenemos que aprender todo. Las palabras, cómo pronunciar las palabras. Y cómo pronunciar los números y cómo hablar las frases, la diferencia entre una frase con referencia, con in referencia, con
masculino es un masculino, como va a decir misma frase, una frase, y una mujer, cómo va a decir la misma frase. Hay una diferencia, pequeña diferencia. Pues vamos a empezar. Vamos a comenzar. Uno. En inglés es one, pero en hindi es ek. Uno, ek. 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 Dos. Dos. En hindi, do. Ek do. Ek do. Ek do. Tres. Tres. En hindi es teen. Ek do teen. Ek do teen. Cuatro. En hindi, char, char. Ek, do, tin, char. Ek, do, tin, char. Cinco. Cinco en hindi es paanch, paanch, paanch. Ek, do, teen, char, paanch. En hindi, en español, seis, seis. En hindi, it cha, cha. Ek, do, tin, char, panch, che. Che, che, o cha. Normalmente, tú dices cha o che. छे, एक दो तीन चार पाँच छे. इन हिंदी, इन स्पेनियोल इज सीते, सीते. इन हिंदी सात, सात, सात. एक दो तीन चार पाँच छे सात. Ocho, ocho. En hindi es art, art. Ek, do, tin, char, panch, che, sa, art, art. Nueve, nueve. En hindi es no, no. Ek, do, tin, char, panch, che, sat, art, no, no. En español, diez, diez, diez. En hindi, das, das. Ek, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस. ¿Cómo pronunciamos en hindi? Pues escribir, les pido a escribir en la sección de comentarios. ¿Cómo pronunciamos esto?
¿Cómo pronunciamos esto? ¿Cómo pronunciamos esto? ¿Cómo pronunciamos esto? ¿Cómo pronunciamos esto? Todo esto tenéis que responder y escribirlo en sección de comentario. Vale. Espero que habéis aprendido. Hasta la 10. El número, las un número, ¿cómo pronunciamos los números en el hindi? Ek, do, tin, char, panch, che, sat, art, no, das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno. En siguiente vídeo, o después del siguiente vídeo, grabaré otro vídeo a pronunciar los números desde 11 hasta la 20 en el hindi. Bueno, pues con este tutorial, esta tutoría, yo acabo este vídeo, ¿vale? Ya. Pues nada, espero que habéis estáis aprendiendo un poco de hindi y gustando los vídeos que yo estoy grabando, y tenéis que leer el blog también, donde todo lo que estoy comentando, esto es continuamente estoy escribiendo todas estas cosas que estoy comentando. Siempre estoy escribiendo en este blog y podéis visitar este blog, suscribir, podéis suscribir también para recibir las notificaciones, y podéis visitar los vídeos también. Y tenéis algunas preguntas, pues escribir en sección de comentario, o contactar a través de blog, contactarme a través de blog, porque allí hay un formulario para enviar correo electrónico con tus preguntas. Te puedes enviar a mí. Te me lo puede enviar. Bueno, gracias. Un saludo. Chao.